Rubén. Pilar. Así que lo están pasando bien en el temple. ¿Os gusta la sesión que están poniendo ahora de música de los 80? Recordando. Recordándolo. Pues a partir de ahora el temple es así. Se ha convertido en esto, en nuestra sala de nuevo. Porque además van a venir a pinchar Domingo de los 80, el clásico Domingo DJ que está pinchando. Y viene también Miguel, el otro DJ, el de los 90. Ah, muy bien. Pues todo. Bueno, y los domingos os vamos a dar clases de baile. ¿Os gusta la salsa, la música latina también? Un poco, sí, sí. Pues todos los domingos clases gratis. Vale. ¿Cómo te llamas? Rocío. ¿Y qué tal te lo estás pasando en el templo? Oye, recordando los buenos tiempos aquí. Hombre, hombre. Años 80 con Domingo en la cabina. ¿Te gusta que haya vuelto todos los sábados? Hombre, lo ideal sería que Domingo volviese al temple. ¿Que vuelve? ¿Todos los sábados? No, lo ideal sería esto, que volviese Domingo. Bueno, ahí está, pinchando, cariño. Claro. Se acaba de subir a la cabina y va a venir todos los domingos. O sea, todos los sábados, Domingo. Buena música, claro. Buen ambiente. Y va a venir Miguelito también, el que pinchó en los años 90. Qué bueno, ¿no? Muy bien. ¿Vienes tú sola o acompañada? Con mi marido. Ah, con tu marido, que es el que nos está sacando fotos. Hombre, qué beso para gente sin complejos de discoteca de Emblema Ferrada. Yo ¡feliz Halloween! Han vuelto Domingo y Miguelito, dos grandes. Los mejores que hay en el Bierzo, descarado. Oye, lo que nos han hecho reír. Nos han hecho emocionarnos, nos han hecho de todo. Vamos. Es lo bueno, la temple nunca pasa de moda. No, de verdad. Oye, ¿qué te parece que encima, aparte de recuperar a estos dos DJs para todos los sábados, a partir de ahora, a partir de este aniversario, que te den clases de baile latino gratis todos los domingos? Ah, pues vendré todos los días. ¿Sí? ¿Vas a venir? Sí. ¿Alguna chica conocerás que te lo haga pasar bien? No, yo ya estoy casado, pues. ¿Qué tal? Salud toda, enhorabuena por el aniversario del temple. Aquí estamos, dándolo todo otro año. Bueno, ¿cómo te llamas? Para todas las Abel. Sin complejos. Abel, ¿qué tal está? Bien, muy bien, muy bien. Rico. De fiesta aquí a tope. Oye, champanorro de cóctel. Sí, señor. Roscón de Halloween. Huesitos de santo. Un viaje al Caribe. Un viaje al Caribe, pero bueno. Sí, de todo. Roberto, Domingo y Miguel todos los sábados. Sí, señor. Roberto, digo, Domingo y Miguel van a venir todos los sábados ahora a volver a pinchar. Son unos sesiones que nos gustan. Son unos DJs de lujo y da gusto trabajar con ellos. Mira, yo cuando la canalla no tenía dientes y comía roscones gratis como estos. Roscón de aniversario. Son de aniversario, roscón de aniversario. Pero digo yo que con Domingo, con Miguel, qué buenas sesiones, tanto por la tarde como por la noche. Y a partir de ahora están aquí todos los sábados. Y los domingos, ahora vamos a dar clases de baile y todo. Ay, eso me han dicho. Para la gente que se quiera animar a bailar un poquitín y tal. Bueno, con el gran profesor que estuvo en Oxy también. Sí. Y ahora gratis, aquí en el temple. Aquí estamos, gratis todos los domingos a
partir de las 10, pues va a estar a partir del día 7, empieza el día 7. Yo me vengo porque siempre quise aprender a bailar latino. Hombre, pero claro. Sé que nos agarraban así y bailaban y bailaban. Y bailábamos de todo. Pues sí, desde luego que es un placer una vez más colaborar con Disco Temple, una discoteca en la que hemos vivido, hemos recordado y hemos disfrutado miles y miles de personas. Yo estoy dispuesto a volver a los sitios donde me han tratado bien, como es la fiesta de aniversario de Disco Temple, y cómo no, con vuestra compañía, bueno, con la gente de Sin Complejos. ¿Cómo gente no? De Sin Complejos, estamos aquí pendientitos de lo que pasa. Os invito a todos a estar aquí en Disco Temple, pues recordando lo mejor. Es un almacén de discos de toda la vida de cada uno de nosotros del Temple. Pero no te lo puedes llegar ni a imaginar, ¿eh? Pero de todos los estilos, desde el rock hasta el pop español, música dance, salsa, rumba, esto. 40 años, ¿cuántos locales pueden haber que cumplan 40 años? 40 años. Es que es una bestiada, yo ¿eh? Yo creo que de momento ninguno en Ponferrada. Yo creo que tampoco. Y como el Temple ninguno. Yo te espero aquí el próximo sábado y mañana, si quieres venir a aprender baile latino, te enseñamos aquí también en el Temple. Vale, perfecto. Sí. Que no se os olvide, amigos, todos los sábados sabadetes, música dedicada a los 70, a los 80 y el mes de los 90, en compañía de la mejor gente, el mejor sonido, la mejor música y, como no, en compañía también de la gente de Sin Complejos. Estamos nada más y nada menos que en el famosísimo y tu esperado Temple de nuevo. Buenas noches, ¿qué tal, Samoa? Todo bien. Bueno, bien, ¿no? Súper bien. Qué bien nos lo estáis haciendo pasar. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esta noche, ¿cuántos años cumplimos? Porque creo que había un juego planteado. Cuéntanos. Solo 41. Solo 41, nada. Modestia aparte. 41 añazos ahí desde el infierno, desde el cielo, desde el purgatorio. ¿Estáis siempre ahí? Al pie del cañón. ¿Al pie del cañón? Siempre al pie del cañón. Haciéndonoslo pasar bien. Y recordando los mejores momentos de la disco. Bueno, 41 años supongo que nos dan para muchas cositas. Bueno, de antepasados como Julio Iglesias, Albano, Romina Power, Ibatanichi, uh-huh. Los Motos, Mike Kennedy, toda esta gente pasó por aquí. Ahora ya no puede ser. Entonces tenemos que trasladarnos a la música de aquella época. No con ellos en presente, pero sí en futuro y un poco recordándoles, porque es la música de siempre, es la que tenemos que recordar. Por lo menos la línea que yo quiero llevar. Creo que a partir de ahora hay novedades, todos los domingos, cuéntanos, bueno, un poquito. Los domingos tenemos la suerte de tener a Alex Avellaneda, que es un profesional uh-huh. del baile de salsa, merengue, bachata, latino, todo latino. Y él dará clases de baile de 10 a 12. ¿De 10 a 12? Sí. De 10 a 12 los domingos. Todos los domingos, a partir del día 7. Oye, eso está muy bien, que los domingos no tenemos nada que hacer. Bueno, pues nos vamos al Temple después ya de cenar. Ya tenéis algo que hacer. Ya tenemos algo que hacer. ¿En qué? ¿Esto abrió en el año? Cuéntanos. En el año 69. El hotel abrió en el 68, nosotros en el 69. ¿69? 69. ¡Ay, 69! Es que son 41 años, madre mía. ¿Cuántos años llevas tú aquí al frente? Yo llevo desde el 72. ¿Cuántos años llevas al frente de la discoteca, tú? Mira, 38 años. 38 años. Yo puedo hablar de que he regalado desde un burro... ¿Sí? Hasta un todoterreno. Bueno, pero ¿qué me dices? Cosas muy curiosas, muy curiosas. Pero son anécdotas que tendría mucho y muy largo para contar, entonces... Bueno, lo dejamos en el presente. Cumpleaños de parte de toda nuestra gente de Sin Complejos. De verdad, de mucho corazón. Aunque hoy venga de Diablesa, de mucho corazón. Te lo mereces, os esperamos en el Temple.